Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz martes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, le damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y seguidamente vamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Militares venezolanos que permanecen en Arauca se concentraron en el puente internacional José Antonio Páez. Esperan orden desde Caracas para regresar a Venezuela. Gremios del Estado Apure Venezuela hacen un llamado a la comunidad para que salgan a las calles. La libertad de Venezuela ha iniciado desde hoy. Los culpables del hundimiento del proyecto de superávit fueron 4 concejales que integran la Comisión Primera. La ponencia estaba lista para ser debatida en plenaria. Nuevamente la EPS de Comparta sigue jugando con la salud de los araucanos. 3 familias se encadenaron en esta EPS exigiendo la remisión de sus familiares. Asamblea Departamental aprobó 6 proyectos durante el periodo de sesiones ordinarias. Solo fue retirado un proyecto del Hospital del Sarare porque no hubo argumentos. Colombia Transforma dotó con algunos elementos a la Casa de la Mujer del municipio de Arauca. También capacitó a algunas mujeres en el proceso de los acuerdos de paz. Y militares venezolanos desertores permanecen en el puente internacional José Antonio Páez esperando la orden desde Caracas para retornar a su país y ponerse a la orden del presidente interino Juan Guaidó. Los militares utilizan un brazalete de color azul. Desde muy temprano, más de 50 militares venezolanos que habían desertado del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegaron hasta el puente internacional José Antonio Páez para unirse a la causa. Según los militares, ellos permanecerán en el puente internacional hasta que, desde la capital de Venezuela, no le den la orden para poder ingresar a territorio venezolano y unirse al presidente interino Juan Guaidó. Los uniformados venezolanos completan varios meses en la capital araucana, huyéndole a la dictadura de Nicolás Maduro y están dispuestos a volver a su país a sacar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los militares utilizan un brazalete de color azul como símbolo de identificación y que apoyan al presidente de Venezuela interino Juan Guaidó, aunque no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación por orden precisa desde Caracas. Estos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela solo esperan es la libertad del régimen de Nicolás Maduro y que por fin se caiga el poder y quede Venezuela libre de esta dictadura. Por lo tanto, permanecerán en el puente internacional José Antonio Páez con el fin de esperar la orden de sus superiores que están con la causa de Juan Guaidó para entrar y retomar el poder en el estado Apure, Venezuela, frontera con el departamento de Arauca. Pueblo de Venezuela, estamos con ustedes, los militares que nos encontramos en el departamento de Arauca, el pueblo del Amparo, pueblo de Guadalito, necesitamos que se una a nosotros, todos los militares que se encuentren en el área del departamento de Arauca, también necesitamos que se una, punto de concentración, en el puente internacional de Arauca. Estamos todos los militares allá. Voy dirigiéndome hacia allá con todos los militares que estamos aquí en el departamento de Arauca. Nos vemos allá y inició la Operación Libertad. Y los gremios del Estado Apure en Venezuela invitan a todos los habitantes del Estado Apure para que salgan a las calles de la ciudad y apoyen a la gran movilización por la libertad del régimen de Nicolás Maduro, porque a partir de hoy inició la libertad de Venezuela. Los gremios del Estado Apure también llegaron hasta el puente internacional José Antonio Páez para apoyar a los militares que habían desertado porque también les han violado sus derechos humanos en territorio venezolano. Decirle a toda la población venezolana que se encuentra fuera del país, reunirse en todas las ciudades, unirse por orden, por autorización de nuestro presidente Juan Guaidó, el cese de usurpación ya ha empezado. No es un golpe de Estado. Es el restablecimiento del orden constitucional, es el cese de la usurpación. Nosotros desde frontera nos encontramos unidos, nosotros desde frontera nos encontramos organizados y listos. Únicamente estamos esperando la unión de todo el país. Lo que necesitamos es que toda la población salga. Siempre lo he dicho y lo seguiré manteniendo. Si la desesperanza es aprendida, la esperanza también lo es. Así que a la población venezolana, por favor, salgan a las calles,
llegó la hora de restablecer el orden constitucional de nuestro país. Los venezolanos que se encuentran en territorio venezolano siempre van a permanecer unidos por la libertad de Venezuela. Nosotros nos vamos a encontrar unidos y siempre respetando todo el apoyo de los países internacionales, de todas las organizaciones no gubernamentales, para poder mantener todo el lazo positivo con todos los funcionarios. Es decir, nosotros nos vamos a mantener unidos esperando autorizaciones para dar, por medio de los funcionarios, ruedas de prensa, ampliarlo por parte de ellos que se encuentran a la espera. Los venezolanos solo esperan que se restablezca el orden constitucional de su país. La idea de nosotros es restablecer el orden constitucional, que Venezuela recobre absolutamente la libertad, unidos, todos juntos. Los venezolanos que se encuentran en el departamento de Arauca solo esperan la autorización desde Caracas para ingresar a Venezuela por las zonas de frontera. Estamos a la espera desde Caracas, que Caracas nos manden información para poder nosotros seguir brindando acciones contundentes, acciones positivas para poder nosotros ingresar al país de Venezuela, pero en libertad, unidos, en paz. También exigen que se les respeten los derechos humanos en Venezuela para regresar a ese país. Las condiciones que nosotros necesitamos para nuestro país es que se respete los derechos humanos, que el gobierno usurpador de Nicolás Maduro salga ya inmediatamente del poder y que los militares, por favor, absolutamente a todos ustedes que son funcionarios públicos de seguridad, por favor, únanse al pueblo. Ustedes tienen familias, ustedes tienen hijos, hijas, familiares dentro y fuera del país que se encuentran preocupados, que se encuentran amenazados. Por favor, pónganse del lado del pueblo. Los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia han recibido la mano amiga de los colombianos. La estadía de Arauca ha sido muy grata para los funcionarios que han puesto del lado de la presidencia de nuestro presidente Juan Guaidó. Han recibido total atención por parte de los organismos no gubernamentales. Se encuentran recibiendo gran atención para todos. La población del Amparo y Guadualito del estado Apure se encuentran organizados para el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. La población del Amparo, la población de Caucahuita, la población de Guadualito, todo el municipio Páez, San Fernando de Apure, todo el estado de Apure se encuentra organizado. La represión ha empezado, se encuentran militarizadas algunas zonas oficiales donde la oposición se ha mantenido, pero las organizaciones del pueblo se han encontrado unidas y es decir, todos están buscando la manera de salir a las calles porque ya Venezuela está cansada. Llegó la hora del cese de la usurpación. Por último, aseguró que desde hoy inició la Operación Libertad de Venezuela. Desde hoy ha empezado ya la Operación Libertad. El 1 de mayo se adelantó la fecha para el día de hoy. Todos se deben de encontrar en las calles, todos van a salir a las calles desde ya. Los militares venezolanos que desertaron hacia Colombia se pondrán nuevamente a la orden de Venezuela cuando salga el presidente Nicolás Maduro del poder. Los funcionarios se encuentran totalmente unidos para poder mantenerse, para poder estar del lado del presidente Juan Guaidó, porque ellos se vinieron para Colombia únicamente con ellos. Desconocer el gobierno usurpador de Nicolás Maduro Moros y ponerse del lado del orden de la Constitución venezolana, de nuestro presidente Juan Guaidó y del lado del pueblo. Por el momento, los militares venezolanos permanecerán en el puente internacional José Antonio Páez, esperando la orden desde la capital de Venezuela. Y entre otras informaciones, 4 concejales de la Comisión Primera del Consejo de Arauca fueron los que hundieron el proyecto del superávit presentado por la Administración Municipal. Liliana Sánchez, ponente del proyecto, lo presentó a tiempo a la Comisión. Los concejales de Arauca que integran la Comisión Primera fueron los culpables que el proyecto del superávit no pasara a plenaria. La concejala ponente tenía la ponencia lista para presentarla en plenaria, pero ellos la hundieron en comisión. Yo tuve la ponencia y los días convocados fueron 6 días, del cual hice una buena ponencia, una buena defensa, y la ponencia de parte de la ponente fue positiva. La ponencia para este proyecto obviamente fue positiva. Que no se logró que pasara con la mayoría de los votos, que somos 5 de la Comisión Primera, solo obtuvo mi voto como ponente de ese proyecto, del cual no podía decir no a un proyecto tan importante, un proyecto que va en beneficio de la comunidad, un proyecto que tiene un factor tan importante y tantos recursos que van en beneficio, sobre todo al sector rural, yo no podía decir que no. Hay 5.000 millones de pesos, o había 5.000 millones de pesos en ese proyecto que va para la continuidad de la pavimentación del corregimiento Caracol.
y yo como concejal del corregimiento Caracol, es imposible que yo le dijera que no un proyecto tan importante como este. Según Liliana Sánchez, ponente del proyecto, los demás compañeros de la Comisión Primera hundieron este proyecto del superávit. Lo que manifiestan mis compañeros de la Comisión Primera es que por los tiempos, porque fueron 6 días y que no se les alcanzaba a dar estudio a un proyecto como este, pero en 6 días yo como ponente sí tuve la capacidad de darle una buena ponencia y de hacerle una buena defensa a este proyecto de acuerdo para la modificación del presupuesto. La líder política dio los nombres de los concejales que integran la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca y que hundieron este proyecto. Somos el concejal Santiago Díaz, el concejal Andrés Carvajal, el concejal Dani Linares, el concejal Corce Perosa y yo. Somos los 5 que integramos la Comisión Primera. Y obviamente no pasó porque solo obtuvo mi voto como ponente de este proyecto. La Administración Municipal lo presentará nuevamente en las sesiones ordinarias, pero la idea era aprobarlo en las sesiones extraordinarias. En plenaria, bueno, lo presentarán ahorita nuevamente en plenaria. La idea era para agilizar los proyectos que vienen en curso, los proyectos que están para ejecutar y para avanzar los tiempos, porque también tenemos en cuenta que se avecina el invierno, ya están cayendo los primeros aguaceros y la idea era esa, la idea era avanzar con esos proyectos. Con los votos negativos por parte de los concejales, lo que están haciendo es que el municipio de Arauca no avance en sus ejecuciones. Realmente sí, Carlos, por una parte los recursos están estancando, los recursos no le estamos dando como fluidez a estos proyectos y a la administración para que continúe. Si bien es cierto, este periodo ya termina, lo que queda desde este resto de año y tenemos que también tener en cuenta que viene la ley de garantía, ¿cierto? Entonces, es por eso el afán de la administración y también el afán como concejal, de que yo no puedo en ese momento ponerme a si bien es cierto, si un proproyecto es viable, darle un voto negativo o no darle la oportunidad a un proyecto que salga avante y que vaya en beneficio de la comunidad. La concejal Liliana Sánchez, ponente del proyecto, aseguró que ella sí estudió durante el tiempo reglamentario este proyecto. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. En breve volvemos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial, principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla. Voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo, los espero, invita a la Corporación de Periodistas de Arauca, un abrazo para todos. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí, La Política en la Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Igueri desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el auditorio del Hotel Verano Plazas. Este evento está organizado por COPAR, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros.
pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero, recuerden, 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plazas, COPAR, de nuevo, organizador de este magnífico evento, y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y tres familias del departamento de Arauca se encadenan en la EPS Comparta en la capital araucana, solicitando las respectivas remisiones para sus familiares que se encuentran enfermos. Hasta el momento, la EPS Comparta no les ha dado ninguna respuesta. Tres familias del departamento de Arauca se encadenaron en las instalaciones de la EPS de Comparta en el barrio Las Américas porque aún no les han dado la respectiva remisión a sus familiares. Según personas allegadas, la EPS Comparta sigue jugando con la salud de los araucanos. Mi abuelo tiene ya más de 15 días, tiene que 18 días hospitalizado ahí en el hospital aquí de San Vicente y nada que le da solución. Hace el día 25 de abril, le habían salido la remisión para Bogotá, para Zipaquirá. Y en ese mismo día, en la tarde, le suspendieron la salida. Él está grave de salud. Él tiene la vena aorta inflamada y requiere operación de inmediato. En el mismo oficio que le aparece ahí, decía que de inmediato operación al paciente, bien escrito. O sea, más sin embargo, nadie, o sea, todo el mundo vio eso y no le pararon pelotas. Y tampoco nos sabe la operación de él, entonces queremos respuesta, por eso vinimos acá a trancar aquí para que nos den respuesta. Si es posible, tenemos que trancar aquí y trancar del otro lado, hacerlo, pero necesitamos respuesta de nuestro paciente. Según Marisela Campo, nieta de la pacienta, la EPS Comparta solo les toma del pelo. Que esperen, que hay que esperar que salgan, que vaya, si quiere que esperen al otro día, venga mañana a las 10 de la mañana, venga mañana a las 9, venga pasado mañana, y todos los días corre, pregunta y nada. Los familiares de una mujer que se encuentra hospitalizada en el centro asistencial de Saravena se desplazaron desde Arauquita para encadenarse en la EPS de Comparta en Arauca. A mi abuela. Mi abuela está en Saravena hospitalizada, somos de Arauquita. Ella le hicieron unos exámenes en Saravena donde aparece con tres cálculos en la vesícula, aparece con el hígado grande y un líquido regado en los pulmones. Un pulmón demasiado, casi todo está afectado, donde los médicos en Saravena dicen que es un 90% prácticamente de cáncer. Para eso a ella le hacen usar. Le autoriza una remisión para remitirla para donde sea, para que la mire neumología, para hacerle dos exámenes, una biopsia y un fibroscopia para ver qué tienen los pulmones. Los familiares del paciente están desde el día anterior en las oficinas de la EPS de Comparta y aún no han tenido respuesta. Fuimos a la empresa de Comparta de Arauquita, que eso no lo solucionaban acá en Arauca, que era la central. Estamos desde ayer, desde las 4 de la mañana hasta hoy, no nos han solucionado nada, lo único que dice la empresa es, ha venido acá, nos dicen que los dejen ingresar para ellos ver qué soluciona. Y no los vamos a dar la entrada hasta que nos den solución. Ha venido la unidad de salud y nos dicen que están haciendo lo que más pueden para ver qué nos pueden resolver. Y Superintendencia de Salud también vino, pidieron datos, pero no nos han dado solución. En sí, o sea, la empresa como Comparta que tiene que respondernos, hasta el día de hoy no ha venido a hablar con nosotros nadie. Le exigimos al gerente de la empresa que por favor se acerque y nos dé una solución, que necesitamos una remisión con carácter urgente, porque el estado de mi nona es un estado crítico. Ya mi nona pasó ayer a cuidados intermedios.
La EPS de Comparta sigue jugando con la salud de los araucanos porque no autoriza rápidamente las remisiones. Están jugando, o sea, juega con la salud de los pacientes. No es, o sea, la salud no es un juego. Estamos exigiendo por una vida. Lo único que solicitan es la remisión lo más pronto posible a otro hospital del país. Le exigimos que por favor nos dé una remisión pronto, lo más pronto posible, porque si seguimos así, mi abuela se puede morir. Doña Marilini Pérez, con lágrimas en sus ojos, le suplica a la EPS de Comparta que le dé la remisión a su esposo, porque cada día se deteriora más la salud. Mi esposo hace 3 años viene sufriendo de los pulmones, prácticamente el pulmón no le funciona. Más eso, ahorita tienen que hacerle un traslado bien de plaquetas o hacerle una transfusión de sangre. En este momento, es el momento que se está agravando. Ya ahorita ya se le subió el azúcar. Nada, esperando la remisión, Comparta me mandó ayer para la S que fuera a presionar allá, que eso era Comparta de ellos. Y yo fui allá, me dijeron que no, que era Comparta la que tenía que solucionar eso. Pero mire, ahí me dicen el sistema, mire, ninguna clínica los quiere aceptar, no es culpa de nosotros ni nada. Entonces le dije, no, mi esposo llega a morir, se llega a fallecer, ustedes son únicamente los culpables porque es una indiligencia de ustedes. Él es un ser humano, no es ningún animal, y todos tenemos un derecho, el derecho de la vida. La mujer desesperada le hizo un llamado a la EPS de Comparta para que no sigan jugando más con la salud de los araucanos. Yo le hago un llamado a la EPS que mire, está el juego de cuántas familias no hay en el hospital, más de una familia que se necesita ese traslado, que se necesita esto, pero ellos ni por siquiera presentan la cara. Uno llega a la oficina, ya la doctora no le para uno cuidado, manda a la otra, el uno al otro, y ya uno no le paran cuidado. Eso, mejor dicho, váyase para tal parte, váyanos. Ya así nos tuvieron ayer. Llega uno allá, no, en el hospital, ¿qué pasó con la remisión? El médico, mire, el paciente puede tener un derrame, porque la sangre no tiene sangre, ya se le volvió esa agua, y entonces él tiene que hacerle esa transfusión rápido, el traslado rápido, pero no Comparta, no, es el momento que no pone cuidado ni nada. Nosotros les exigimos y estamos convocando a, mira, más de una persona que sabemos que están en Comparta y tienen problemas. Si nos toca marchar, nos toca hacer protestas en alto, si nos toca hacer el cacerolazo, lo hacemos, pero que la vida de nuestros pacientes, de nuestros familiares, es lo primero. Los familiares permanecerán en las instalaciones de la EPS de Comparta buscando una solución, o si no, se tomarán todas las sedes de esta entidad. Y la Asamblea Departamental clausuró las sesiones ordinarias con la aprobación de 6 proyectos presentados por la Administración Departamental. También se realizó control político al contrato plan. La Asamblea Departamental de Arauca clausuró su primer periodo de sesiones ordinarias de la Duma Departamental. 6 proyectos fueron aprobados por los diputados de Arauca. Al cierre de este periodo de sesiones, lo primero que quiero es pues dar el agradecimiento a cada uno de los honorables diputados que pues dedicaron su juiciosamente el tiempo, el trabajo, la responsabilidad, tanto en plenaria como en las comisiones, de estudiar cada uno de los proyectos. Fueron 7 proyectos radicados por el gobierno departamental. De esos 7, 6 se convirtieron en ordenanza del departamento. Hay un proyecto que fue retirado por parte del gobierno y era el que pretendía pues la modificación de la estructura orgánica del Hospital del Sarare por falta de alguna información. Pero los demás proyectos fueron aprobados en la Asamblea. Los proyectos como la vigencia expirada y la modificación del Estatuto de Renta Departamental fue prioridad por parte de los diputados de Arauca. Acá hay que destacar pues que cerca de 4.700 millones de pesos son autorizados a través de vigencias expiradas para que se le cancele a esos contratistas. Siempre lo hemos dicho, acá tenemos que buscar unas alternativas que permitan mejorar la dinámica económica del departamento, que haya un circulante, y pues por eso estos proyectos de vigencia esperadas han tenido, digamos, la prioridad en la Asamblea Departamental. También pues se modificó el Estatuto de Rentas, sobre todo pues para, digamos, quitar ese tema del pago de registro y anotaciones en la Gobernación de Arauca,
para poder avanzar en la titulación de unos inmuebles, de unos predios que hace años fueron ocupados de manera informal por las personas, pero que hoy por ocupación, pues creemos que lo lógico es que se legalicen para que estas personas pues puedan participar de beneficios del gobierno a través de subsidios y que también pues puedan presentarse inclusive a las entidades financieras y puedan soportar este tema. El presidente de la Asamblea de Arauca, Hernando Henao, confirmó que se hizo control político al contrato plan y a la Universidad de los Llanos, que tiene un convenio con el departamento. Acá en tema de control político se hicieron unos debates, esta vez principalmente tal vez a unas organizaciones o entidades que no hacen parte del gobierno departamental, fueron el caso del contrato plan, que este era ese convenio entre el gobierno nacional y el departamento de Arauca, y creo que pues hoy hay una mayor claridad frente a qué es el contrato plan, cómo ha venido funcionando, pues también cuáles son las debilidades, pero también hay unos compromisos. Primero, que le van a cumplir al departamento, y por eso fijamos una mesa de trabajo para el mes de junio, cuando ya creemos está aprobado el Plan de Desarrollo Nacional. Entonces me parece que dentro de todas las conclusiones es importante eso, y que ya haya un gerente departamental. Y también estuvo en esta asamblea la Universidad de Los Llanos, porque acá hay un convenio también para una consultoría, que es la formulación del plan de desarrollo de ordenamiento departamental, instrumento que es de planificación, que debe servir como insumo a los municipios para la actualización del plan, los planes de ordenamiento, pero también para la construcción de los nuevos planes de desarrollo. Para el líder político de la Universidad de Los Llanos, no cumplió con el convenio, y eso que se le dio una adición de tiempo. En vista de que no se cumplió ya por parte de la universidad en el tiempo inicialmente pactado, que era hasta el 31 del año de diciembre del año 2018, que se le dio una adición que viene hasta el 25 de junio de este año, pero pues lo que estamos viendo es que tampoco se va a cumplir en este tiempo, que tal vez tenga que hacérsele una prórroga, pero ya tenemos, como dice, identificado el tema para poder hacerle un seguimiento en aras que se entregue un documento realmente completo, que sea un documento que verdaderamente le sirva al departamento, que sea construido con visitas en campo, que no sean documentos construidos desde unos escritorios fuera del departamento, que se haga articulación con los diferentes municipios. Yo creo que esos son unos temas importantes. Solo un proyecto fue retirado por la administración departamental durante las sesiones de la Asamblea Departamental durante este periodo. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. En breve volvemos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Higueri desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el auditorio del Hotel Verano Plazas. Este evento está organizado por COPAR, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Este evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general.
Los espero, recuerden, 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plazas, COPAR, de nuevo, organizador de este magnífico evento, y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial, principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla. Voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo. Los espero. Invita a la Corporación de Periodistas de Arauca. Un abrazo para todos. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Y Colombia Transforma viene apoyando con recursos a la Casa de la Mujer del municipio de Arauca para fortalecer sus instalaciones. También realizan campaña en contra de la violencia contra la mujer y los niños en Arauca. Colombia Transforma viene apoyando la Casa de la Mujer del municipio de Arauca con dotación para sus instalaciones. También aportaron recursos en algunos trabajos comunitarios. Para nosotros, Colombia Transforma, una vez llegó al municipio de Arauca, fue la primera entidad en la que se hizo presente a nivel de la administración municipal. Nos ayudó en temas de dotación, lo que tiene que ver con computadores, ayudas audiovisuales, juegos para los niños, silletería, también para pues una silletería especial para recibir a la comunidad. Eso en ese sentido, en lo que tiene que ver con dotación, pero también arregló temas de infraestructura. La entrada a la Casa de la Mujer tiene una reja de protección, se arreglaron techos, algunas ventanas que faltaban, puertas. Se hizo un mantenimiento general, pues, que permite un lugar en mejores condiciones para atender a la comunidad. Según la funcionaria de la Casa de la Mujer, también esta entidad aportó algunos recursos para capacitación del programa del Acuerdo de Paz. En relación a un trabajo comunitario, nos ayudaron para que un talento humano, donde habían profesionales expertos en acuerdos de paz, nos hablaran y nos capacitaran a mujeres de la zona urbana y de la zona rural en cómo habíamos transversalizado esos acuerdos de paz en los temas de género. Según Marta Muñoz, coordinadora de la Casa de la Mujer, también realizan otros trabajos en el área rural del municipio capital. Colombia Transforma hizo también todo un proceso a nivel de la administración con la zona rural, este foro que yo, cada profesional ya como en el tema experto y quien hizo los contactos con Colombia les podrá comentar.
pero digamos en la Casa de la Mujer los puntos que yo les planteé. De otro lado, manifestó que la violencia en contra de la mujer y los niños, la administración municipal viene realizando algunas campañas con la comunidad. El tema de violencias contra las mujeres, violencia contra los niños, es un tema estructural, es un tema cultural que se viene presentando desde hace muchos años, ¿sí? Y que realmente nos preocupa, y por eso estamos uniendo esfuerzos, articulándonos a través de líneas como son la línea de prevención, la línea de atención, la línea de judicialización, para nosotros estudiar, hacer propuestas, intervenir a la comunidad, y hemos unido a la comunidad y a los hombres, porque los hombres tristemente pues son los mayores vulneradores en estos temas de violencias contra las mujeres. Entonces, unidos, yo sé que vamos erradicando ese machismo, esos estereotipos que promueven las violencias contra las mujeres. La Casa de la Mujer se seguirá fortaleciendo con apoyo de entidades del orden nacional y municipal para realizar así sus campañas. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten el próximo jueves a partir de las 6:30 p.m. ¡Feliz noche para todos!